hombre que confía en otro hombre, y más maldito el que abusa del poder de su nombre. Los lobos merodeando entre ovejas se esconden, la cizaña es necesaria para conseguir el orden. Maldito el hombre que confía en otro hombre, y más maldito el que abusa del poder de su nombre. Los lobos merodeando entre ovejas se esconden, la cizaña es necesaria para conseguir el orden. No sé dónde empezar, es un tema tan jodido que me come por dentro, que me tiene podrido. Todo sale a la luz de mi boca lo que él dijo. Esto no es rebeldía, solo cuento lo que vivo. Solo lo que vivo y veo. Perdóname, padre, sé muy bien lo que estoy haciendo. Si lo que cuento llega a afectar a terceros, solo es por cumplir con mi papel de rapero, de defender a los míos si se tiene que hacer. De darle la espalda a la iglesia me arriesgaré. No sé si después de esto me arrepentiré, pero esto es lo correcto y lo tengo que hacer. Cagarme en la existencia de unos siervos de Dios que usaron su posición para manipulación. De una niña que pensaron que no tenía protección, pero su primo creció y rapero se volvió. Y no pienso callar la injusticia que vivió, y más porque esta historia ella me la confió. Le pidieron que callara y eso le causó dolor. La corrieron de la iglesia y yo ni sabía qué pasó. No tenía mamá, papá para que la defendieran. Solo tenía a dos primos y a su pobre abuela. Quería contarle a alguien que todos lo supieran, que el líder de la alabanza es una bolsa de mierda. Pero qué voz vale más, la del líder o la oveja, es cruda la realidad. Y más porque es mi casa, ahí yo encontré un hogar. Pero el daño está hecho y es difícil de borrar. Los que confiaba no hicieron nada. Eso me recuerda a alguien que me criticaba, que por redes sociales de mi fe hablaba. Así son todos y siempre te dan la espalda. Cristianos de cartón dan discursos por el Face, pero yo sé muy bien que ni ellos se lo creen. Siempre andan comentando, diciéndote qué hacer. No te quieren un carajo, solo te quieren joder. Todos sus amigos rápido se esfumaron. Les dio miedo su líder con cerebro retrasado. No culpo al pastor, él hizo lo que tuvo en manos. Culpo a los que se enteraron y se quedaron callados. Y la persona en quien confías de ti quiere abusar, aunque sea de la iglesia, lo debes denunciar. No permitas el contacto, no te debe intimidar. Sea quien sea, no importa religión, clase social. Maldito el hombre que confía en otro hombre, y más maldito el que abusa del poder de su nombre. Los lobos merodeando entre ovejas se esconden, la cizaña es necesaria para conseguir el orden. Maldito el hombre que confía en otro hombre, y más maldito el que abusa del poder de su nombre. Los lobos merodeando entre ovejas se esconden, la cizaña es necesaria para conseguir el orden. Maldito el hombre que confía en otro hombre, y más maldito el que abusa del poder de su nombre. Los lobos merodeando entre ovejas se esconden. La